viendo a través de DGES TV en este jueves, ¿verdad? 23 de abril del 2015. Pues ya estamos en otro programa más de nuestros alumnos y hoy tenemos, no a cualquier escuela, hoy nos acompañan unas chicas y un chico muy, muy, muy carismáticos, ¿verdad? Ellos vienen de la Técnica 9 y nos vienen a hablar de un tema muy importante. El día de ayer, como todos saben, se celebró el Día Mundial de la Tierra. Entonces ellos nos vienen a platicar por qué, cuándo, cómo y se da este Día Mundial. Pero antes de empezar a dar el tema, vamos a presentarnos. ¿Qué les parece? Comenzamos por este lado. Hola, buenos días. Yo soy Dulce. Pues venimos de la secundaria técnica número 9, Walter Cross Buchanan. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla y me da gusto estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Karina. Otra vez, Karina, ¿por qué? Volteas otra. Hola, cama. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Karina. Okay. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Angélica. Hola, buenos días. Yo soy Eric. Aparte, me encanta la posición de todos porque es así de escuela, de fotografía de última generación. Así. Hola, mi nombre es. Muy bien, chicos. Pues a ver, cuéntenme, ¿cómo les fue para llegar aquí? Pues, como que estuvo medio tedioso. ¿Por dónde está su secundaria? A ver, primero que nada. Está en la delegación Gustavo Madero, uh-huh, sobre la calle 5 de febrero. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Y qué? Dijeron, tengo que parar temprano y vengo a ser famoso, ¿no? No tanto así, porque es la hora de clases, entonces pues ya quedamos como que muy justos en tiempo y... Ah, ok, y muy bien, chicos. Y a ver, platíquenme, ¿cómo estuvo que ustedes vinieran? ¿Quién los escogió? ¿Ustedes dijeron, yo quiero ir? ¿Cómo estuvo eso? No, de hecho el profesor nos sacó de la clase de español y nos dijo que si queríamos participar en un programa de televisión, y nos dijo el tema. Y pues ya nos dijo de qué trataba y pues nos dieron los permisos y pues ya estamos aquí. Ok, muy bien. ¿Y se sienten contentos? Sí, mucho. Ok, muy bien. Pues vamos a entrar en el tema. Vienen a hablarnos del Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que saber del Día Mundial de la Tierra? ¿Qué es lo primero que nos pueden contar? Bueno, que el Día Mundial de la Tierra se conmemora desde el día 22 de abril de 1970. Fue fundado o organizado por un senador estadounidense, Keylor Neto. Okay. Y su primera manifestación, ya haciéndolo más oficial, fue el 13 de abril de 1972. ¿Por qué se le ocurrió a este señor decir, vamos a hacer un Día Mundial de la Tierra? Bueno, fue más que nada para que las personas reflexionaran sobre la sobrepoblación que existe, la gran contaminación y pues que realmente no hacemos nada para cambiar eso. Siempre hablamos de lo que es acerca del tema, pero siempre estamos igual y nunca hacemos nada para cambiarlo. Ok. Carla. En sí, en mi opinión, el Día Mundial de la Tierra surgió como una manifestación hacia las personas que sobre la Tierra que necesitamos hacer mucha conciencia. Conciencia sobre lo que estamos provocando, conciencia sobre lo que puede pasar en un gran futuro. Ok. ¿Cuál es los problemas más graves que tenemos aquí en respecto a la contaminación? Bueno, en sí es pues que la gente no, pues se diría que por pereza quisiera reciclar, ya sea, pues sí, reciclando. Okay. Y también sobre... O sea, ¿te refieres a no separar la basura y así? Exacto. Okay. Y bien, también sobre el usar el auto. En malas, ¿no?, condiciones, sí. Ya sea, sería mejor tener, estar en bici, viajar en bicicleta o si no ir caminando, ya sea un lugar muy cerca. Efectivamente, si vas a un lugar cerca, ¿por qué no irte caminando? O si tienes bicicleta, irte en bicicleta. Aparte es mucho más padre ir observando tu ciudad, ¿no? Porque tenemos, sí, lugares bonitos aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Dígame, ¿cuál es su lugar favorito de aquí de la ciudad? Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma. ¿Has paseado en las bicicletas de ahí? Sí. Bien. Yo también, dice. A ver. Angélica. Podría ser el centro histórico. Tiene muchos lugares interesantes y hay vistas muy, muy bonitas. Muy bonitas, ¿verdad? Y aparte cuando se hacen eventos, pues está muy padre ir. Sí. Karina.
Bueno, pues igual sería el centro histórico, ya que, bueno, a mí me gusta mucho ir a los museos y pues he ido a muchos de ahí y me gusta mucho. Okay. Ah, sí, ¿por qué? Cuéntanos. Porque pues casi nunca salgo y cada vez que voy al centro es así como el turista y me emociono y pues me gusta, o sea, mucho estar ahí. Dices, ¡wow! Exacto. Ok, muy bien, Carla. A mí también me gusta mucho el Paseo de la Reforma. Me gusta ver así todo lo que tenemos y a mi opinión es uno de los lugares que más me encanta visitar. Ok, Dulce. Es igual el Paseo de la Reforma, me gusta mucho. Yo pensé que me ibas a decir, es igual, no me importa. Okay. Me gusta mucho la vista, cómo es todo el lugar, es muy bonito. Ok, muy bien. ¿Y ustedes en su casa separan la basura? ¿Sí? ¿Qué otra labor aparte de separar la basura hacen ustedes para contribuir con el medio ambiente? Bueno, creo que algunas de las cosas que hacemos también las llegamos a hacer de forma involuntaria. Por ejemplo, cuando de momento nos mandan a algún lugar, a veces, pues de momento es así como vamos caminando y entonces uh-huh. ya no tomas el carro o ya no se te ocurre buscar, ya no se te ocurre una alternativa de tomar un auto. También, pues, el uso de las 3 R's y demás situaciones que hacemos de la vida cotidiana y que ayudan al medio ambiente. Ok, por este lado. Pues, una... ¿Qué forma tú utilizas para contribuir con el medio ambiente, ayudarlo? Pues, en... Porque, o sea, por alguna cosa así pequeñita, no sé, ir por la calle y recoger una basura, pues eso es ya una gran ayuda, ¿no? Yo, pues, en mi caso, uh-huh. sería que yo reciclo la basura en algunos momentos, porque en algunos momentos... es inadecuado lo que hago, por ejemplo, ir a un lugar muy cercano en un auto, cuando debería de no hacerlo porque contamina al medio ambiente. Okay, efectivamente. ¿Y en su escuela qué les han dicho acerca de este tema? ¿Qué me pueden platicar? Bien, no se queden callados. Pues, ¿quién dice yo? Han hecho muchas campañas, incluso ajá. hay un gran contenedor donde ponemos todas las botellas de plástico vacías o luego están separándolas y las van a poner ahí para que no se genere más basura. Okay. Y pues solo eso nada más hasta ahorita es okay. lo que hemos hecho. Sí contribuyen, muy bien. ¿Qué más me pueden decir acerca del Día Mundial de la Tierra? ¿Qué otra cosa traen preparada? Bueno, que desde el día que se inició con uh-huh. este proyecto no se ha visto un gran avance. Es decir, hay algunas ciudades que lo han tomado en cuenta o que han pensado en el gran daño que se causa a la tierra y separan la basura o toman diversas precauciones. Y hay otras ciudades a las que no les interesa en lo más mínimo y bueno, usan muchas cosas. Por ejemplo, tener mucho tiempo la luz prendida, los focos, uh-huh. Tirar basura en las calles, irresponsablemente quemar llantas o tirar desechos tóxicos en las calles. Eso también sería, pues es una gran forma y un gran, pues es algo que afecta mucho, para hacerlo más sencillo. Carla. Bueno, a mi opinión también es ahorrar energía, porque también eso es muy importante y... Además, por decir un claro ejemplo, estamos haciendo tarea. Uh-huh. Se podría decir uh-huh. que ahora usamos mucho la tecnología y en computadora. Exacto. ¿Y pero incluso al lado tenemos un celular. Exacto. Escuchando música. Y tenemos la tele prendida para no sentirnos solos. Porque te da miedo. Sí. Okay, y aparte, las luces de todos los cuartos. Okay. Entonces también sería... razonar sobre lo que ocupamos. Si no ocupamos algún instrumento que necesite energía, desconectarlo y volverlo a conectar en el momento que lo usemos. Hay una frase que dice, una gota no significa nada en el océano, pero el océano no sería lo mismo sin esa gota. Efectivamente, es muy importante el uso correcto del agua, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos goteras y las dejamos así. Y no sabemos que gotita en gotita dicen que se llena un vasito. Entonces afectamos mucho eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos, ¿qué más?
Eric quiere hablar. Ya, lo vi con actitud de que quiere hablar. Bueno, yo lo que a veces hago para contribuir es, bueno, separar la basura. Ajá. Incluso yo vivo en departamentos. Uh-huh. Entonces tengo que bajar la basura ya separada y hay dos botes, uno verde y uno azul. Para el azul es para la basura inorgánica y el verde es para la basura orgánica. ¿Y la mayoría de tus vecinos lo hacen? Sí. ¿O tú ves que algunos sí son cochinitos, sí, la mayoría y dicen, lo hace porque allá donde caiga? No, sí, la mayoría lo hace porque incluso los de que recogen la basura, uh-huh, si no la encuentran separada, no se la llevan. Efectivamente. Yo creo que eso lo deberían de aplicar también a nivel estado, porque yo veo que aquí sea, en el distrito sí se hace, pero yo que vivo en el estado, ahí sí de plano te recogen tu basura, esté separada o no esté separada. Entonces yo creo que eso sería una buena aportación, ¿no? Angélica. Bueno, también yo creo que no solo sería que lo hicieran a nivel estado, sino que realmente lo llevaran a cabo, porque uh-huh, muchas veces, por ejemplo, como decía Eric, en su edificio lo separan y ellos como habitantes de ese edificio ya tomaron ya dieron el primer paso. Exacto. Pero al momento de recogerla, muchas veces se llevan ambos botes o se llevan la basura de los dos contenedores, y entonces, ¿de qué sirvió que todos en el edificio la estuvieran separando si ellos no la llevan como deberían? Efectivamente. Dulce, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí. Continuando con este tema, uh-huh, pues sí, como dice Angélica, sería bueno que todo lo de separar la basura y que no se la llevaran si no está separada correctamente, pues que fuera a todo nivel mundial para que nuestro mundo viva mejor. Efectivamente, ya me están regañando porque desde hace rato me dijeron que tenemos chat y yo no he mandado a chat. Vamos a escuchar qué nos quieren decir la comunidad que nos está escuchando, ¿qué les parece? Alma. Así es, ya estamos aquí con la técnica 56, la técnica 60 y la técnica 5, Rafael Donde. Y nos enviaron aquí precisamente ayer, que fue el Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril. Aquí el discurso del mensaje del secretario general Ban Ki-moon dice: las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden solo a los legisladores y a los dirigentes mundiales. Hoy, en este Día de la Madre Tierra, hago un llamamiento para que todos nosotros seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que supondrán para las generaciones futuras. ¿Qué es lo que estaban diciendo los chicos, ¿no? Hay que hacer cada uno nuestra parte. Correcto, muchas gracias, Alma. Pues efectivamente, ¿no? Si todos colaboráramos con nuestro medio ambiente, yo creo que la situación estaría más padre, ¿no? ¿No les ha pasado que en ocasiones salen de la ciudad y ven mucha diferencia en la cuestión climática? Sí. Si ustedes llegan aquí al distrito, se ve mucho smog. En contrario, si salen a otro estado, se ve más clarito el cielo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por la contaminación y porque son lugares en los que no ¿Ustedes hay... qué creen que hacen los de otro estado para contribuir a esto y que su cielo se vea mejor? Pues yo creo que podría ser lo que aquí no hacemos, reciclar, separar la basura y bueno, regularmente pues los lugares que están más limpios son pueblos que no tienen mucha población o que no están tan avanzados tecnológicamente, lo que cuestiona que entonces no se necesita mucha energía eléctrica, no necesitan carros para trasladarse a grandes lugares, puesto que es un lugar pequeño. Entonces, pues eso sería una de las cosas que más ayudan en ese lugar. Carla. También hay una comparación que se hace mucho entre un pueblo y una ciudad, y es que también depende de eso. En una ciudad, como hay más avances tecnológicos, hay más zonas fabriles, hay más población, de hecho que hay más trabajo en fábricas, y las fábricas es lo que principalmente causa más, se podría decir, dióxido de carbono y gases malignos que llegan a la atmósfera y esta los atrapa, y es lo que también produce un cambio climático. Aparte también, bueno, hay veces, nosotros mismos también lo provocamos con el uso de algunos productos que generan contaminantes, ¿no? Como son los sprays, ¿no? La mayoría de las niñas nos peinamos y pues nos echamos montones de spray, ¿no? También el hecho de que las personas fumen, eso genera también contaminación. Dulce, ¿quieres decir algo? Sí. Sí. Pues es un dato muy interesante sobre que una vaca puede contaminar más que un carro.
A ver, ¿por qué? Porque simplemente al tener por sus gases, sí, provoca metano. Entonces, uh-huh, ese metano es lo que hace que contamine el medio ambiente. Fíjate, ¿quién lo dijera, no? Un ser vivo puede ser más dañino que un carro. Eso sí está como muy guau. Eric, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues, como decía Dulce, las vacas como producen metano, nos comentó también el profesor que el metano calienta más rápido que el dióxido de carbono, pero el metano es más, se elimina más rápido que el dióxido de carbono, que se puede durar más tiempo en el aire. Ok, Karina. Bueno, pues también realmente se preocupan más en las generaciones futuras, qué va a pasar, qué les vamos a dejar, pero no se preocupan tanto en el presente, lo que estamos viviendo ahora, y no hacen algo para cambiarlo, y se preocupan más por el futuro y no viven el presente, para poder cambiar eso y que ya las nuevas generaciones tengan un mejor medio ambiente. Efectivamente, ¿no? Tenemos que empezar primero a vivir nuestro hoy, para ver qué es lo que le vamos a dejar, no sé, ustedes el día de mañana, si quieren tener hijos, qué mundo le van a dejar a sus hijos, ¿no? Porque pues ahorita la contaminación está muy, muy cañona. No sabemos si el día de mañana vamos a seguir igual, ¿verdad? O peor. Muy bien, chicos, pues a ver, ya estamos casi a punto de terminar con este programa, pero pues vamos a ver qué nos ha dejado este tema a ustedes como aportación. Bueno, a mí en sí, el Día de la Tierra, uh-huh, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿yo qué hago en el Día de la Tierra? En el Día de la Tierra específicamente no se tiene que hacer algo, sino más hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo. No es de separar la basura, pero solo ese día, no. Es hacer mucha conciencia sobre lo que todos estamos haciendo. No pensar en el futuro ni todo eso. También hay que hacer conciencia en nuestro presente y de lo que hacemos. La Tierra es un lugar que nosotros debemos apreciar, ya que es nuestro hogar, es nuestra vida. Otra cosa que se nos pasó también comentar sería la importancia de cuidar a los animales. Hoy en día existen muchos animales en peligro de extinción y eso es gracias precisamente a nosotros, ¿no? Que no sabemos muy bien el cuidado de un animalito, ¿no? Dulce. Pues en mí, en conclusión, sería que, como dijo anteriormente, uh-huh, tener que cuidado, aparte del medio ambiente, también con todos los seres vivos, exacto, ya sea plantas, animales, porque pues es como si fueran nuestros propios hermanos. Exacto. Y en nuestro hogar es el mundo. Hay una frase que dice, en tu presente se refleja tu futuro, que es el pasado. Entonces, no hay que pensar en el futuro principalmente, hay que vivir el presente, pero también hay que preocuparnos un poco sobre lo que va a pasar. Y ser mejores, ¿no? Cada día. Muy bien. Carla ya pasó. Karina. Bueno, pues sí, hacer más conciencia sobre lo que estamos haciendo, y pues muchas veces también nos quejamos de lo que hacen las demás personas, y cuando nosotros somos igual. Tiramos basura, sí, yo lo he hecho, sé que muchos lo han hecho, sí, pero pues realmente no hacemos algo para cambiarlo. Si nadie lo hubiera hecho, pues no estarían muchas coladeras tapadas, ¿no? Exacto. Pues hacer más conciencia sobre eso y pues ser mejor persona, no solo es por el beneficio de las demás personas, sino también preocuparte por ti, porque tú vives aquí y pues si lo quieres ver bien, pues también tienes que aportar algo. Efectivamente, muy bien. Angélica. Pues yo creo que sí, es más que nada eso, empezar nosotros mismos por hacer un cambio para que el mundo cambie. Hacer nosotros, poner nosotros, como decía Carla hace rato, nuestro granito de arena para que poco a poco se vaya haciendo más. Sí, o sea, como decía, un granito no hace nada. Exacto. Pero si todos lo hacemos, entonces ya no fue un granito. Ya imagínense, ¿cuántas personas no somos en el mundo? Sí, además, sí. Bueno, quizá parecerá fuera de contexto, pero hace tiempo tuve un profesor que decía que, por ejemplo, cuando llega una fecha especial de cualquier cosa, siempre hacemos cosas especiales ese día de la fecha. O sea, pues decíamos, el 10 de mayo, es que el 10 de mayo todo el mundo cuida a su mamá y todo el mundo ve a su mamá y adora a su mamá. Y todo el mundo le regala y todo el mundo le va a ver. Y ese profesor decía que más bien tendrían que hacer 364 días de cuidarla. ¿Y por qué no ese día descuidarla un día? ¿Por qué no descuidarla un rato?
Entonces, pues yo creo que sería lo mismo con la Tierra. Y con todos los días que hacerlo, se elevamos, ¿no? No hacerlo el día 22 de abril nada más porque es el día que se festeja, sino hacerlo todo el año en nombre de ese día que se festeja. Pero tampoco el 22 también, porque bueno, si no, o sea, sí, imagínate, pero... todo el 22 hacemos lo que queremos, sí, no. Todo tira basura y no, pues no. También, ¿verdad? El 22. Ok, Eric. Pues, ¿qué podría decir? Lo que quieras. ¿Qué te dejó el tema? Bueno, sí, yo creo que sí hay que hacerlo, bueno, colaborar con el medio ambiente para no estarlo deteriorando. Y no solamente en específico el 22. Uh-huh. O yo creo que muchos no sabían que el 22 se festejaba el Día Mundial de la Tierra. Y la mayoría se enteró por Facebook. Sí. ¿No? De hecho, la otra vez yo también me enteré que era, tenemos que apagar la luz una hora para ahorrar para no contaminar. Ah, okay. Por Facebook. Sí. Ok, muy bien, chicos. Pues ya estamos a punto de terminar el programa y no nos podemos ir antes sin enviar saludos. ¿A quién quieren saludar? Se vale de todo, al perico, al gato, al ratón, a la abuela, al abuelo, de todos. Empezamos por Eric. Pues un saludo a todos los maestros de la técnica 9, a mis compañeros y a toda mi familia. Bueno, en parte quiero mandar un saludo y un gran agradecimiento al director Guillermo Aguirre Flores, el director del plantel, por habernos brindado todas las facilidades para estar el día de hoy aquí. Y además al subdirector Edgar, compañero también en el plantel, y a toda la comunidad escolar. Bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo y pues gracias también al profesor que nos ha permitido estar aquí y también a Don Chucho, que toda la escuela lo quiere mucho. ¿Quién es Don Chucho? Platíquenos. Ah, pues Don Chucho es el conserje de la escuela y pues él siempre nos ayuda, nos da consejos y siempre está ahí con nosotros y es muy una persona. Es el que lo solapa, ¿verdad? A veces. Ok, muy poquito. Bien. Muy bien. Un saludo a Don Chucho. Bueno, yo quiero saludar principalmente a toda la comunidad escolar que nos ha apoyado, que siempre está al pendiente de toda la escuela. Quiero mandar un saludo a mis amigas Melanie, Citlali, Rosa, a mis papás y bueno, a todo el público que nos está viendo. Y también principalmente a mi profesor Aquilino, que gracias a él pudimos estar aquí y nos facilitó estar aquí. ¿Es el que se encuentra aquí en el set? Sí. Muy bien. Pues yo le quiero mandar un saludo a todo el plantel y también a nuestro profesor Aquilino Pérez, el cual nos facilitó estar aquí, y gracias, profesor, lo queremos mucho. Alguien quiere un punto, profesor, creo. Si se puede, ¿no? A toda mi familia, ajá, a toda mi familia y a mis amigas principalmente, que pues ojalá y les haya gustado esto. Gracias. Okay. Pues muy bien, yo también quiero agradecer principalmente a su profesor, que les hizo el favor de traerlos, a su director, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme el nombre. Licenciado Guillermo Aguirre Flores, por haberles permitido venir aquí a DGSTV y más que nada divertirse, porque aquí vienen a divertirse, ¿verdad? Nadie viene a sufrir, ni a llorar, ni a estresarse, ni nada. Aquí se vienen a divertir. Y sobre todo agradecer a todos mis compañeros detrás de cámaras, Alma en controles, que es la productora de tele, y al licenciado Manuel Salgado, director general de aquí de la Dirección General de Estudios Secundarios Técnicos, que sin él no podríamos hacer estos programas, porque él es el que nos da las oportunidades y para la realización de todos los programas que hacemos aquí. Y a ustedes por venirse bien preparados y hablarnos un poco acerca del Día Mundial de la Tierra. Muy bien, pues yo me despido, soy Adri, y les recordamos que no se despeguen porque tenemos más programación. Nos continuamos con el programa de Hola, ¿qué hace? ¿Sí? Con Ricardo, así que bye. Adiós.